Muy buenos días, bienvenidos al análisis pre-market del día de hoy, martes 9 de mayo. Y empezamos con el análisis del día de ayer. Dibujamos estas dos líneas de tendencia. Este es el S&P 500. Y como pueden ver, el mercado después de la apertura se mantuvo debajo de esta segunda línea de tendencia. Si mal no me acuerdo, esta es la de 60 minutos. Trató de subir una vez, dos veces, tres veces. Esto fue a las 2 de la tarde. Bajó, hizo una nueva mínima. Finalmente, como a las 3, se puso arriba, volvió a bajar y terminó prácticamente cerrando en la línea de tendencia. Nunca pudo superar la máxima de la noche, que es esta línea de acá. Por lo tanto, fue, se podría decir, un día ligeramente alcista, pero neutro en realidad, porque no tomó ninguna fuerza al alza, tampoco a la baja. ¿Okay? Osciló bastante durante todo el día, un día bastante extraño. Esto ya no lo usamos porque esto es del día de ayer. Vamos a ver primero análisis diario. Este es barras diarias. Esto fue el día de ayer. Lo voy a hacer más grande para que lo vean mejor. Ahí tienen. Esto es ayer completamente neutro. La barra es bastante pequeña. Y prácticamente es un doji, ¿no? ¿Okay? O sea, no, neutro, barra neutra. Y el día de hoy es esta velita de color rojo que parece que va a ser bajista, ¿no? Parece. Así que negativo hasta esta hora, negativo. Vamos a verlo en 60 minutos. Ahí lo tienen, este es el día de hoy. Podemos dibujar una línea de tendencia prácticamente desde acá hacia abajo. O sea, tenemos tendencia bajista. De ahí lo vamos a ver en 15, prácticamente igual. Claramente tendencia bajista, ¿no? Partimos de acá y hacemos esta línea bajista. Ok, lo dejamos en 5 minutos. Soporte lo tenemos acá abajo, que es la mínima de la noche. Por lo tanto, voy a dibujar un soporte ahí. Vamos a ver si la apertura lo puede romper. Y nos vamos a 5 minutos. Ahí tienen. La línea de tendencia de 15, 60, soporte en 5 minutos, acá abajo. Lo movemos a un costado. Always on top. Y ahí lo dejamos. Acá lo que vamos a ver en 3 minutos es los soportes y resistencias, ¿no? Como siempre, acá tenemos una buena resistencia, el pivot point con la apertura. Vamos a ver. Ahí la tiene. Este es resistencia. Acá tenemos otra resistencia que es la máxima de la noche. Acá tenemos soporte, que es la mínima de la noche. Y finalmente tenemos S2, porque S1 está acá. Y el mercado prácticamente está dando vueltas alrededor de S1. O sea, soporte 2 está acá abajo. Y muy posible que el mercado a la apertura trate de romper este soporte y baje hasta aquí.
¿Qué pasa si rompe el segundo soporte? Pues va a ir a buscar el tercer soporte, ¿no? Que está acá abajo. ¿Okay? Ahí se pondría bastante negativo el mercado, ¿no? ¿Okay? Porque estaría bajando desde 40 hasta 0,5 o 0,3. O sea, 37 puntos, lo cual es bastante, bastante negativo. Por lo contrario, sería que el mercado se vaya para arriba, que lo puede hacer. Muchas veces parece que el mercado va a ser negativo durante el día y más bien se pone positivo. Y lo que hace es romper el pivot, la máxima de la noche, y comienza a subir hacia R1 y después va a buscar R2, ¿no? ¿Okay? Ese sería un cambio completo de tendencia. Lo que tiene más probabilidades de éxito es que caiga el mercado, porque está en negativo toda la noche y está debajo de las líneas de tendencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? O sea, altas probabilidades de que baje, pero también el mercado puede simplemente darse la vuelta y empezar a subir. Eso es, no sería nada extraño. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Suerte en sus inversiones y nos escuchamos el día de mañana.